vida diaria como militar es una montaña rusa de emociones y desafíos constantes. Cada día se presenta, digamos que con un aire de misterio, ¿no? Nunca sabes qué obstáculos o situaciones inesperadas te esperan. Nos levantamos temprano, sobre las 7 de la mañana, y bueno, empezamos la jornada laboral y bueno, nos preparamos para el día a día. Cada día en las Fuerzas Armadas es una preparación constante. Cada uno de nosotros tiene una misión y un deber que cumplir. Por supuesto que siempre con disciplina y dedicación. Claro, con gusto. Durante nuestras experiencias en el ejército, nos dimos cuenta de la falta de recursos y apoyo para los aspirantes a ingresar a las Fuerzas Armadas, así como para aquellos militares que finalizan su contrato a los 45 años. Y bueno, también vimos la necesidad de una comunidad virtual que conectara a militares, a opositores y todos aquellos interesados en el ámbito militar. Y ahí fue cuando surgió la chispa, ¿no? Digamos, de alguna manera, de crear una plataforma que abordara todas estas necesidades. Queríamos ofrecer un espacio donde la información, la orientación, pues eso, estuvieran al alcance de todos. Por supuesto, nuestra plataforma es una herramienta integral que tiene como objetivo el acceso a la información sobre las Fuerzas Armadas. Proporcionamos recursos de estudio, exámenes de práctica y consejos para las pruebas de selección. Además, creamos un espacio de deep working para que los militares que finalizan su contrato a los 45 años encuentren oportunidades laborales en diferentes sectores, porque sabemos que un militar que no hace carrera militar no consigue la permanencia, pues a los 45 años se va a su casa. En cambio, aquí nuestra idea, nuestro objetivo es formar a los militares mientras están de servicio ya para prepararles para la vida civil. Aparte de esto, también hemos desarrollado una red social exclusiva, ¿no? para aquellos interesados en el ámbito militar, donde se pueden compartir experiencias, conocimientos y establecer conexiones. La plataforma incluye un foro donde los usuarios pueden plantear sus dudas, discutir temas relacionados con el ejército y recibir respuestas también de expertos. Además, tenemos una sección dedicada a la base militar, donde todo el contenido de Rincón Militar pues está esparcido dentro de una base. Cada edificio es un apartado de Rincón Militar. Donde en ella, pues eso, promovemos los valores del ejército español. Siempre enfocados en el ejército español, en las Fuerzas Armadas. Pues hemos recibido comentarios de agradecimiento por parte de los aspirantes que han encontrado en nuestra plataforma la guía necesaria para el ingreso a las Fuerzas Armadas. También hemos sido testigos de historias de éxito de militares que han encontrado empleo a las oportunidades que ofrecemos. La comunidad en línea ha crecido rápidamente. En pocos meses ya somos 100 personas y bueno, ya hay personas compartiendo sus experiencias, brindándose apoyo mutuo y bueno, construyendo una red sólida, digamos. Sin duda. Hay una experiencia que me ha marcado profundamente. Durante una misión en el extranjero, nos encontramos en una situación de extrema tensión. Estábamos rodeados, superados en número y con pocos recursos. En medio de la incertidumbre, nos dimos cuenta de la importancia del trabajo en equipo y la confianza mutua.
ese día, bueno, pues fue una prueba de fuego, recibimos fuego y bueno, parece ser que después de esa experiencia, a los compañeros, pues eso, ¿no?, nos unió como nunca antes, ¿no? Y logramos superarla gracias a nuestra determinación y a los lazos que nos unían como compañeros, y todos los entrenamientos diarios que en el día a día haces en el trabajo, ¿no?, en la base donde perteneces. Y bueno, esta experiencia pues me enseñó que en el ejército el apoyo y el compañerismo y la confianza son fundamentales para superar cualquier obstáculo. Gracias a vosotros, ha sido un honor estar aquí y poder contarles sobre nuestra plataforma y la vida como militar. Espero que nuestra historia inspire a otros a perseguir sus sueños y a construir comunidades sólidas en torno a sus pasiones. Así que gracias nuevamente por esta oportunidad, esta entrevista de que la gente nos conozca. Así que nos esperamos a todos en rincónmilitar.com.